Proverbios, hay muchos consejos, hermanos, no solamente para nosotros los viejos, sino también para jóvenes y para niños también. Amén, hermanos. Muy bien, vayamos a Proverbios rápidamente, mis hermanos. A Proverbios capítulo 13, versículo 20. Proverbios capítulo 13, versículo 20. Cuando ya lo tenga, mi hermano, me confirma y entramos a la palabra. Proverbios capítulo 13, versículo 20. ¿Ya lo tiene, hermanos? Muy bien, vamos a meditar un momento esta palabra con la ayuda de Dios. Todos, ¿ya lo encontraron? ¿Ya lo encontraron, hermanos? Ayude ahí a los jóvenes, porque los jóvenes son los que a veces les cuesta. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Vayamos a la palabra rápidamente, pues, mis hermanos. Proverbios capítulo 13, versículo 20. Dice la palabra siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así este versículo: el que anda con sabio, sabio será. Mas el que se junta con necio será quebrantado. Oiga lo que dice el 21. El mal perseguirá ¿a quiénes? A los pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? Los rebeldes, pues, hermano. Los que les gusta pecar. Sigamos leyendo. El mal, dice, seguirá a los pecadores, mas el justo será ¿qué? Premiado con el bien. Siéntese, por favor. Toque al que está a su lado, dígale: hoy Dios hablará nuestra vida. Dígale. ¿Sabe qué es lo bonito, hermano? Que cuando vamos a un lugar, y eso nos ha pasado, hermano, yo sé que a los hermanos también, por ejemplo, hermano Mayro, cuando canta, yo sé que siempre Dios pone palabras en su boca, y a veces uno ni conoce a la gente, hermano. Pero qué bonito cuando uno no conoce a la gente, uno no sabe ni cómo se comporta, ni cómo habla, ni con quién camina y con quién se juntan, hermano. Uno ni conoce, mi hermano. Pero son importantes estos consejos, mi hermano, porque cuando usted es sabio y es inteligente, este consejo, esta palabra, yo sé que le va a servir de mucho para usted, no solamente hoy, sino mañana y para el tiempo que Dios le permita estar en esta tierra. Muy bien, dice que el que recibe consejo será sabio en su vejez. O sea, hoy que usted está joven, recibe el consejo. Cuando sea viejo, va a ser un viejo sabio. Toque al que está a su lado, dígale: si hoy recibís el consejo, hoy que estás joven, cuando sea viejo, vas a ser un viejo sabio, diga. Pero si hoy que estás joven, rechazas el consejo, y si un día llegas a viejo, vas a ser un viejo mañoso, diga. ¿Es así o no es así, hermano? Es que eso es así, hermano. La Biblia lo dice. Por eso le digo que en la Biblia hay tantos consejos en la palabra, que cuando usted los recibe, hermano, usted se da cuenta de cómo Dios nos aconseja, cómo Dios nos habla, para que el día de mañana, hermano, nos vaya bien en la vida también. Salomón escribe estos versículos, por supuesto que con la ayuda de Dios o con la inspiración del Espíritu Santo, hermano. Y Salomón le dice a la juventud: el que camina con sabio, ¿qué dice? Sabio será. Pero el que se junta con necio, ¿qué va a pasar con él? ¿O qué va a pasar con los dos? Van a ser quebrantados. Ahora yo quiero, hermano, el tema que vamos a compartir en esta noche es: ¿con quién caminas y con quién te juntas? Es el tema. ¿Sí escuchó, hermano? ¿Con quién caminas y con quién te juntas, hermano? Mire, hay buenas, mi hermano, ¿verdad que
¿Es bueno que uno tenga amistades en esta tierra? Sí, son buenas las amistades, hermano. Yo tengo amistades buenas en esta tierra. Personas que son amistades mías. Pero ¿sabe por qué son amistades mías? Porque yo sé que son amistades que son buenas. Mis amistades que no me van a corromper el día de mañana. Amistades que yo sé que si me junto con ellos o camino con ellos, hermano, algo voy a aprender de ellos. ¿Verdad que sí? Si usted camina con un predicador, ¿a qué va a aprender usted? A predicar. Si usted camina con un cantante, ¿a qué va a aprender usted? A cantar. ¿Verdad que sí? Claro que sí, hermano. Camina usted con un evangelista, ¿a qué va a aprender usted? A ser predicador. Camina usted, oiga pues, camina usted con un maestro que sea maestro de verdad de la Biblia, ¿a qué va a aprender usted? Va a aprender de la Biblia también, hermano. Camine usted con un impío, impío va a ser usted también. Camine usted con un rebelde, ¿a qué va a aprender usted? A ser rebelde también, hermano. Camine usted con un mentiroso, ¿a qué va a aprender usted a ser? Mentiroso también. ¿Y el que habla mentira, quién es su papá? El diablo. ¿Y si usted aprende a hablar mentira, quién va a ser su papá entonces? El diablo, ¿verdad que sí? Porque el diablo es el padre de la mentira, dice Juan 8:44. Y todo aquel joven o aquella señorita que le gusta hablar mentira, porque ya aprendió a hablar mentira, su papá se llama. Hable recio, hombre, no tenga miedo, hombre. El diablo, hombre. Hay gente que no le gusta que uno mencione el diablo, hermano. Pero no podemos mencionarle solo a Dios, hay que mencionar al diablo también. Es como aquella gente que no les gusta que les hablen del infierno, solo quieren que les hable del cielo. Pero también hay que hablar del infierno, hermano, porque tanto como el cielo y el infierno, hermano, existen. Y el cielo está reservado para aquellos que son inteligentes, para aquellos que son sabios, para aquellos que caminan con un sabio. Pero para aquel que es necio, ahí está el infierno para él. Le cuento esto. Yo conocí a un joven muy amigo mío en el trabajo. Yo ni era cristiano todavía, hermano. Conocí a este muchacho porque trabajaba juntamente conmigo. Pero en una ocasión, hermano, en un día sábado más o menos fue, se juntó con un muchacho que le gustaba. Mire, si sabe qué es esto, no es un like, no es el like que le dan a usted cuando está, sube su foto Cusca ahí en el Facebook. No, hombre, no. Mire, le gustaba el chupe, pues, hombre. Y le gustaba también, ¿se sabe qué es esto? Chunchuy o miau miau o robar. Total que le gustaba. Entonces este muchacho que estaba conmigo, hermano, trabajábamos juntos. A él no le gustaba, hermano, tocar las cosas ajenas. Pero en una ocasión, no es casualidad, hermano, porque las casualidades no existen, hermano. Dios sabe por qué tiene viva la gente en esta tierra. Y Dios sabe por qué algunos ya se murieron también. Y algunos por qué ya los mataron también. Entonces este muchacho, hermano, se junta esa noche con este otro muchacho, con este peludo, hermano, sin saber, creo que andaban tomando, tal vez andaban por allá afuera. Pero de repente, como a aquel le gustaba tomar, le gustaba tocar lo ajeno, lo levantaron. Y como ahí andaba él de chicle también, a los dos se levantaron, se lo llevaron y aparecieron por un lugar que le llaman la Tascalera. Ahí aparecieron los dos, mire, le dieron para sus chicles también. ¿Y sabe qué fue lo primero que pasó por mi mente? ¿Por qué mataron a este muchacho? Yo ni conocía de la Biblia, hermano. ¿Por qué mataron a este muchacho? Si este muchacho no hacía nada. Este muchacho no era cucheco, no era tocón, no. Pero por andar con este muchacho que le gustaba robar, aquí se cumplió la palabra, hermano. Que el que anda con un sabio, sabio será. El que se junta con necio, serán quebrantados los dos. Porque la palabra es la palabra. Y nadie puede, hermano, oponerse a lo que Dios dejó escrito en su palabra. Tarde o temprano se tiene que cumplir con aquel que desobedece y con aquel que obedece también la palabra. Porque la palabra no solamente se cumple con los que son obedientes, no. La palabra también se cumple con los que son rebeldes también. ¿Quiénes son sus juntas suyas? Padres de familia. Yo creo que los padres, creo que tal vez no vinieron la mayoría de padres, porque la mayoría de aquí lo que miro son puros jóvenes, hermano. Pero hay padres de familias que a veces no se dan cuenta con quién andan sus hijos, hermano.
Hay padres de familia que no se dan cuenta quiénes son las juntas de sus hijos. Hay padres de familia que no se dan cuenta con quién sus hijos caminan. Hay padres de familia que no se dan cuenta con quiénes sus hijos platican. Hay padres que no se han dado cuenta que su hija a las 12 de la noche está chateando con un hombre desconocido en el Facebook o en el WhatsApp. Hombres que ni siquiera ellas conocen. Mire, hermano, qué tristeza. Y eso está pasando hoy en día. Está escuchando lo que le estoy diciendo. Por eso, señorita, usted sea inteligente, sea sabia. ¿Con quién platica usted de noche en las redes sociales escondidas? ¿Con quién? ¿Platica con una persona de confianza? ¿Platica con una persona que usted conoce? Platica con una persona no solamente que sea de confianza, que usted conozca, sino que también sea una persona cristiana igual que usted. ¿Qué tal si usted está platicando con gente mundana que usted ni siquiera conoce? ¿Qué tal si usted ya empezó a chatear? ¿Qué tal si usted ya está a punto, hasta si fuera posible, hasta de mandar una foto desnuda a esta persona con que usted está chateando a escondidas? ¿Qué pasaría, hermano? Porque hay patojas tan tontas, hermano, que cuando empiezan a chatear con un muchacho en las redes sociales, ¿sabe qué es lo primero que les mandan? Si este muchacho le pide una foto, pero una foto desnuda. Y si la patoja es inteligente, va a decir: no, esta amistad no es de Dios. Esta amistad no es buena. Esta conversación no es buena. Si usted sabe, y si usted es insensata, pues por supuesto usted va a hacer lo de la carne, pues si me entiende. Y el problema va a ser que la destrucción y el problema no va a ser para aquella persona, el problema va a ser para usted, porque usted va a dañar su reputación en las redes sociales. Cuídese, guárdese. Por eso el tema es con quién camina y con quién se junta usted en esta tierra. Miren, le decía que son buenas las amistades, sí, son buenas las amistades. Yo tengo buenas amistades, hermano. Pero si el día, hermano, que yo miro que estas amistades andan en malas juntas o andan en malos pasos, yo lo que, ¿sabe qué es lo que hago? Yo me retiro, hermano, yo me retiro, me aparto y digo yo: mejor ya no sigo aquí, mejor me aparto, hermano. Aunque ellos digan: ah, ese es orgulloso, ah, ese es mundano, hermano. Eso, mira, pues, una cosa es de que usted sea orgullosa y otra cosa es que usted sea sabio y se aparte del mal. Dice que el sabio ve el mal y se aparta, ¿sí o no? Porque si usted, mire, pues, si usted camina con un borracho, ¿a qué va a aprender usted? A ser borracho también. Si usted camina con un joven de aquellos que les gusta andar enamorando a las patojas de la escuela, ¿a qué va a aprender usted? A enamorar patojas también. Porque para algunos son buenos para eso, man. Para enamorar patojas son número uno. Póngalos ustedes a trabajar, póngalos ustedes a rajar leña. No pueden rajar un trozo de leña, pero enamorar a las patojas, eso sí puede. La pregunta es: ¿por qué? Porque alguien le enseñó las mañas, hermano. Mire cómo es que hoy en día hay jóvenes que, mire, bien que saben ponerles, mi hermano, saben ponerles pin patrón a su teléfono, bien que saben ponerles contraseñas a su TikTok, bien que saben ponerles contraseñas a WhatsApp, bien que saben, mi hermano, esconder sus amistades que tienen en su TikTok. ¿Por qué cree usted que le ponen privacidad? Porque ellos saben qué tipo de amistades tienen en esa cosa. Ellos saben qué tipo de amistades tienen metido en esa cosa. Pero ¿sabes algo? El daño tú mismo te lo haces. No se lo haces a tu papá ni a tu mamá. El daño tú mismo te lo estás haciendo. Están conectados en el WhatsApp a las 12, 1 de la noche. Pero como le tienen puestas, a ver qué maña le tienen. Pregúntele usted dónde aprendió esas mañas. Con las malas juntas, hermano. Porque hay patojos remañosos que bien que le encuentran a todo esto. Mire, y esas mañas se las enseñan a otro. Y por eso hay un montón de patojas mañosas en la casa, hermano. Que saber qué maña le ponen al teléfono. Y la viejita ni en cuenta, hermano. El viejito ni en cuenta. Ya la patoja, ya el diablo se la está arrastrando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y los tatas ni en cuenta, hermano. El daño no se lo haces a sus viejitos. El daño se lo estás haciendo tú mismo o tú misma. Aquí hay señoritas que apenas tienen 13 años y andan bien cusca las ingratas. ¿Por qué cree usted que esas patojas andan bien cusca? No pueden ni lavar su ropa interior y andan bien cusca las patojas. ¿Por qué cree usted? Porque andan en malas juntas. Andan en malas juntas.
Madre de familia, mire, vaya usted a la escuela y vaya a encontrar a sus hijas con quienes se junte. Van a ver con un patón, montón de patojas mañosas. Y por eso la patoja hoy se volvió mañosa, se volvió cusca. Hoy le gusta que la empiecen a piropear. Le gusta que cualquier, hasta el tuquero, la ande enamorando. Y eso sí le gusta, hermano. ¿Por qué? Porque las malas juntas corrompen. Van a corromper tu vida. Van a corromper tu vida. ¿O no es cierto? ¿No es cierto, hermano? Aquí hay señoritas que no son ni colochas, pero andan bien atornillado el pelo. ¿Por qué cree usted? Porque son cusconas, hermano. Aquí hay señoritas que la mamá ni el papá no son gringos, son indígenas. Pero mírenle el pelo, bien amarillo lo anda. ¿Por qué cree usted? Porque ellas son gringas de farmacia. ¿Por qué cree usted? Porque son cuscas, hermano. Yo te voy a decir algo para que tú te consigas a un muchacho. Un muchacho conforme al corazón de Dios. No hay necesidad que tú te vuelvas cusca, coqueta, para que te caiga. No. Lo que tú necesitas es una muchacha honrosa, una muchacha decente, una muchacha humilde, para que Dios ponga la persona adecuada que te convenga, no una persona que no sea para ti. Ay, es que si no me arreglo, dice la señorita, y no me va a hacer el caso el Juan. El Juan, si el Juan es un mundano, el Juan es un diablo, un demonio. Ay, es que si no me arreglo, no me levanta. Levantado te va a hacer el carro en la carretera por andar de cusca. Dice que el que anda con sabio, ¿qué hace? ¿Qué le pasa? Sabio será, dice la Biblia. Señorita, usted que ya anda, mire, pues usted que ya anda ya como la gallina cacaraqueando, que ya quiere novia, o ya quiere novio, perdón. Yo le voy a decir algo, cuidadito que usted va a estar buscando novio mundano allá afuera. Usted como cristiana, como evangélica, como hija de Dios, deje de estar buscando novio mundano. Busque, pero que sea una persona de Dios, un hombre que sea de Dios, un hombre que sea cristiano evangélico, pero de verdad, no de aquellos medio mundanos y medio cristianos, no, un cristiano de verdad. ¿Y sabe cuándo Dios se lo va a dar? Al tiempo de Él, cuando Él quiera, no cuando usted quiera. Porque si usted busca al primer muchacho que se le ponga enfrente, las cosas le van a salir re mal a usted. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque hay gente que dice, hermano, bueno, ¿y usted por qué prohíbe que uno de cristiana busque un novio mundano? Porque la Biblia lo dice, hermano. ¿Quiere que leamos este versículo? Leamos este versículo rápidamente. Vamos al primer libro de Reyes, vamos rápidamente, hermano. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1, hermano. Desde un principio viene Dios prohibiendo todo esto, hermano. Mire lo que dice, pues. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Cuando ya lo tenga, me confirma con un amén, hermano. Oiga lo que dice, pues. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1 dice: pero el rey Salomón amó, oiga pues, amó. Y este es lo que está, este es el problema, hermano. Ay, es que yo lo amo. Ay, es que ella me ama. Déjese de cuento mejor. Compórtase como hijo de Dios. Oiga lo que dice, pues. Pero Salomón dice: amó además de las hijas de ¿quién? Faraón. ¿Qué representa Faraón en la Biblia? El diablo, hermano. Es como que usted se quiera juntar con la hija de don brujo. Capaz que lo termine embrujeando a usted, peor si usted está torcido en el evangelio. Oiga lo que sigue diciendo, pues. Dice: pero el rey Salomón dice: amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Oiga esto: a las de Moab. ¿Quién representa Moab? El mundo. O sea, las mundanas, pues. A las de, oiga pues, a las extranjeras, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, oiga lo que dice, y a las eteas, o sea, mire, hermano, mujeres que ni creían en Dios. ¿Se da cuenta? Sigamos leyendo, pues. Dice: gentes en las cuales dice Jehová había dicho a los hijos de ¿quién? De Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán
inclinar vuestros corazones tras dioses, oiga pues, tras sus dioses. A estas pues, oiga pues, a estas pues, dice, se juntó ¿quién? Salomón, con mucho amor. Mire, mire para acá, hermano, por favor. Dios le dio una orden a Salomón, le dijo: no te vayas a enamorar de esas mujeres, porque está prohibido que tú te enamores de una mujer de Moab, o sea, una mujer mundana, pues, peor de esas ateas que no creen en mí, dijo Dios. Ni siquiera te vayas a enamorar de ella. Mire, hermano, lo primero que se le dijo a este cabezón, lo primero que hizo, hermano. Mi hija, dice la señora, no te juntes con ese hombre, hombre. Mira qué comida te va a dar, no te va a dar de hartar. Lo que va a hacer es puro leño, te va a dar. ¿Y qué dice la hija? ¿Qué te importa vos, vieja? No seas metiche, dice la patoja, ¿sí o no? Y por eso a alguno le va mal en la vida, hermano. Pero yo le voy a hacer una pregunta. Mire para acá, pues, por favor. ¿Por qué cree usted que hay muchachos que se enamoran de las mujeres mundanas? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree usted, hermano? Porque las mujeres mundanas son cusconas, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Las mujeres de allá afuera que no tienen a Dios en sus corazones, hermano. Mire, hermano, son bien cusconas. Se visten como quieren. Si es posible, no se quieren ni poner ropa. Unos pedacitos de trapo se ponen, hermano. Y por esa causa es que a veces el hombre se enamora de las muchachas allá afuera, mientras que Dios tiene una sierva de Dios en la casa de él. ¿Está viendo, hermano? ¿Sabe por qué Salomón se enamoró de las mujeres de afuera? Porque las mujeres mundanas, mire usted, ya no hay ni qué hacer es en el rostro, hermano. La mujer mundana se pinta su pelo de rojo, de azul, de morado. Y mire, hermano, se pinta el labio, se arranca las cejas, se hace unas rayas grandes hasta por aquí. Mire, hermano, ya no hay ni qué hacer estas mujeres, hermano. ¿Y sabe por qué lo hacen? Por llamar la atención de aquel hombre. Y como no hay temor en el corazón de aquel muchacho, dice el muchacho: ala, qué linda se ve esa muchacha, dice. Bien cuscona, bien chula, bien guapa, bien hermosa. Pero cuando mira una muchacha de esas que están en las iglesias, que ya Cristo ya las cambió, que ya Cristo ya las convirtió, que Cristo ya las perdonó, ya las lavó con su sangre, estas muchachas que están en la iglesia, mire usted, con su ropita larga, bien vestida decentemente, con sus pelitos extendidos, sin pintura, sin mancha en la cara, con las cejas cabales, no media ceja y media cortada, no. ¿Sabe qué dice el patojo? No, esa no me gusta, esa está fea, dice. Cuando esa es la ayuda idónea para este peludo, hermano. ¿Para qué te vas a buscar una mundana? Para que todos, a cada semana te esté diciendo: mi amor, ya no tengo pinturas. Mi amor, ya no tengo arrancapestañas. Mi amor, mira, mis tacones ya se ensuciaron. Necesito otro más nuevo. ¿Para eso quieres una mundana? ¿Ah? Para que cuando vayas a la calle, los que encontrés en la calle te digan: cuñado, ahí me la cuidas, aunque vos seas tu marido, aunque vos seas el marido de ella. ¿Eso querés? ¿Dolor de cabeza querés? O como dice mi abuelita, ¿un martirio quiere usted o qué? ¿O una ayuda idónea? ¿Qué quiere usted, hermano? Mejor que te encontrés, mira, que te busques una muchacha de esas muchachas que están en la iglesia. Mire, humildemente las muchachas, aunque sí tienen dinero para comprarse lo que ellos quieren, pero dicen: no, no, así me miro bonita. Pero Salomón no hizo caso a lo que Dios le dijo. Se enamoró de las mujeres mundanas y dice que su corazón, oiga pues, se desvió de Dios y ya no era recto con Dios. Cuando el muchacho, mire, es cristiano o la muchacha es cristiana y está enamorado de Dios, yo siempre he dicho esto, el muchacho empieza, oiga, a publicar cosas, por ejemplo, versículos, reflexiones bíblicas en su Facebook, en su TikTok, ¿verdad que sí? Pero cuando la muchacha ya no está enamorada de Dios y está enamorado de ese mundano, ya no sube nada, se le terminó el amor de Dios, hermano. Hoy aman más a este peludo y no a Dios, hermano. Sin saber que este peludo en cualquier momento les puede fallar. Si es de que no, ya le falló ya también.
Miremos este otro versículo más, para reforzar más esto que le estamos hablando, hermanos. Miremos lo que dice Primera de Corintios, Segunda de Corintios, hermano, capítulo 6, versículo 14. Variemos rápidamente. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14, mis hermanos. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 14. ¿Ya lo tiene? Oiga lo que dice, pues. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ja, mire para acá. ¿Qué tiene que hacer un creyente con un incrédulo? O con un mundano, pues, hombre, para que me entienda. ¿Qué tiene que hacer, hermano? Sigamos leyendo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con qué? Con las tinieblas. ¿Qué tiene que hacer usted? Mire para acá. ¿Qué tiene que hacer usted como cristiana buscando un noviazgo allá afuera de la iglesia? ¿Qué tiene que hacer usted allá afuera, mi hermano? Si dice que qué comunión tiene, oiga, el creyente con él, incrédulo. ¿Quién es el incrédulo? Aquel que no ha venido a Cristo, pues, hombre. Por eso en Jeremías, en el capítulo 15, versículo 19 en adelante, dice que ellos mejor se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Sabe por qué fue que Dios prohibió que un cristiano no puede estar buscando nada allá afuera? Porque, hermano, es más fácil que el mundano se gane al cristiano que el cristiano se gane al mundano. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, hermano. Ah, no, es que yo me lo voy a ganar. Ni que fuera, ni que fuera diablo usted para ganarse a la gente, hombre. Ah, no, es que yo lo voy a convencer. Ni que fuera usted el Espíritu Santo, hermano. Si el que convence al hombre, dice la Biblia, es el Espíritu Santo. Si aquella persona que está allá afuera, mundana, un día se enamora de una cristiana, pues gloria a Dios. Y si este muchacho quiere una muchacha cristiana, pues vendrá a la iglesia, se entregará a Cristo y le servirá a Cristo, no por interés a la carne, sino por interés de su salvación. Y aquí Dios va a poner una persona que sea su ayuda idónea, no una ayuda demonia. El que anda con sabio, sabio será. Mire qué bonito. Qué bonito cuando usted busca una pareja que le sirva a Dios, hermano. ¿Sabe por qué le digo qué bonita cuando usted busca una pareja que le sirva a Dios? Porque los dos, mire, van a caminar de la mano. Si usted se junta con un mundano, ay Dios, ya no la va a dejar venir a la iglesia. Va a empezar a celarla. Sí, que a ver al pastor vas a ir. Como el pastor tan joven, mira, bien joven está el muchacho, y por eso vas al culto. Ay Dios, problema va a ser para usted, mi hermana. Por eso es importante, hermano, lo que dice Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios, practica la justicia, y lo que tú necesitas, ¿qué dice Dios? Él lo enviará por añadidura. Si usted tiene ministerio, mejor sírvale a Dios, y Dios sabe en qué momento le pondrá una persona adecuada conforme al corazón de Dios y no conforme a su carne, conforme a su deseo suyo. Él sabe a quién le va a poner en su camino, y cuando Dios se lo ponga, él mismo le va a decir: mira, aquí está lo que quieres. Pero al tiempo de él, hermano. Hay señoritas de 14 años, ya tienen dos hijos. Un hijo, dos hijos, ya uno que están jalando y otro en la panza. Y usted le pregunta: ¿y un tal papá? No tiene, dice, son un regalo de Dios. Regalo de Dios. Mañosa es usted. Así no, ayer, el día de ayer, hermano, me sentí tan mal. ¿Sabe por qué? Porque me llamó un joven y me dice este joven: hermano, ¿qué consejo me da usted? Fíjese que yo cometí fornicación con mi novia. Y la verdad que cometimos fornicación, y la verdad nos fuimos con el médico. A los 3 días que tuvimos, hicimos esas cositas, y después fuimos con el doctor y nos hicimos un chequeo. ¿Y qué piensa usted que pasó? Pues no sé nada. Pues la verdad, dijo que la muchacha salió embarazada, pues salió positivo el examen que se hizo.
3 días de tener relaciones, a los 3 días fueron a hacer el examen y salió positivo, o sea que ya está embarazada. ¿Y ahora qué hago? ¿Y qué va a hacer ahora? Hágase responsable, mañoso, le dije. No, pues la verdad es que fíjese que la muchacha, como salió embarazada, fíjese que se tomó unas pastillas y ahora está con dolor de panza. Ahora dígale a esta mañosa que se aguante, por mañosa también y por calentona que es. Hermano, ¿y qué consecuencia puede venir? Espere la voluntad de Dios. A mí no me pregunte nada porque yo no soy Dios. Espere, espere la voluntad de Dios. Lo único que pueden hacer es pídale perdón a Dios y jamás lo vuelvan a hacer. Y si un día usted quiere andar de caliente, pues cásese antes de hacer sus calenturas. Ya casado, dele, hermano, ya está casado, dele. Media vez está casado con el patojo, dele. Si quiere haga patojo, si quiere haga patojo, haga lo que quiera. Total, ya está casado. Pero mientras no esté casado, mejor no haga nada. Y usted, señora, y usted, señorita, deje de estar dando la prueba de amor. Mientras no esté casada con el patojo, deje de estar dando prueba de amor. Cásese. Después váyanse de luna de miel si quieren. Si quieren, váyanse al monte. Si quieren, váyanse al hotel. Si quieren, váyanse al cafetal. Si quieren, váyanse a la guineal. Dele donde quiera ir. Pero ya casado, a usted nadie le impide que usted haga lo que quiera hacer con su pareja. ¿Está oyendo? Porque esto está pasando, hermano. Vamos a ver este versículo. Miremos a ver lo que dice Génesis capítulo 5, versículo 32, hermano. Ya vamos a ir terminando ya. Génesis capítulo 5, versículo 22, hermano. ¿Ya lo tiene? Génesis capítulo 5, versículo 22. Oiga lo que dice, pues. Y caminó Enoc. ¿Con quién caminó Enoc? Con un borracho. ¿Ah? Con un mentiroso. ¿Con quién caminó de Enoc, hermano? Caminó con Dios. ¿Con quién camina usted? Con Dios. Dice mentira. Tiene 3 novios. Dice que con Dios. Nada. ¿Con quién camina usted? ¿No es mentiroso? ¿No le echa mentira a esos viejitos que están en la casa? Por eso a mí me llama mucho la atención aquel canto, hermano. Muy, muy precioso ese canto. Algunos que tienen bonita voz sacan bien bonita ese canto que dice: camina conmigo, Jesús. Camina conmigo. ¿Qué más dice? Nunca me dejes solo. Camina. ¿Con quién camina usted, hermano? ¿Sabe que el que camina con Dios no es cualquier persona, hermano? El que camina con Dios no es cualquier joven. El que camina con Dios es aquel que teme a Dios. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Él los guarda. ¿Y qué más? Y los defiende. Aunque usted vaya a las curanas, pero si usted sabe que camina con Dios, es más que suficiente. Porque cuando Dios camina con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Y caminó Enoc con Dios. Después dice que engendró a Matusalén. 300 años engendró hijos e hijas. 23 dice: y fueron todos los días de Enoc 365. ¿Cuántos años vivió Enoc? Ah, 365 días, hermano. Y los 365 años, hermano. 365 años caminó, dice Enoc, ¿con quién? Con Dios. Imagínese, hermano. ¿Por qué cree usted que hay jóvenes que a una edad temprana los matan? ¿Por qué cree usted? Porque estos jóvenes no quieren caminar con Dios. Él sí quiere caminar con ellos, pero ellos no quieren caminar con Dios. Hay jóvenes que prefieren que el diablo o ese
que esqueletos que andan aquí, que dicen la Santa Muerte, ahí andan colgando los patojos tontos, hermano. Una muñecona horrible, la Santa Muerte, es que ella es la que me cuida. La muerte no te cuida, la muerte te quiere llevar. Y si no te ha llevado, porque Dios no le ha dado permiso todavía, porque Dios el que le da permiso a la muerte para que se lleve un peludo o una pelona también, hermano. Mientras no, Dios no le diga a la muerte: mira, muerte, llévate al fulano, no se va. Porque la muerte está sujeta a Dios, ¿verdad que sí? Sí. Dios da vida y Dios la quita. Leamos este otro versículo, dice: y fueron, dice, todos los días de Enoc 365 años, 24, dice. Y caminó pues Enoc, ¿con quién, hermano? Con Dios. ¿Y qué dice? Y desapareció, porque se lo llevó, ¿quién? Dios. Hoy la patoja desaparece, no porque se la llevó Dios, se la llevó el traidor, hermano. Suben en las redes sociales noticia importante, dice: desapareció la joven de 15 años, la Juanita. La Juanita desapareció. ¿Qué desapareció? Si con el novio anda, hermano. Se la llevó el novio, no se la llevó Dios. Caminemos con Dios. Y si no nos lleva a Dios, jóvenes, pero de un, que sea viejito, que nos lleve, pero que nos lleve. Eso sí, si caminamos con Él hasta que la muerte venga o hasta que Cristo venga, hermano. Terminemos con esto. Vamos a ver lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 23. Vamos rápidamente y terminamos con esto, hermano. Santiago capítulo 2, versículo 23. Vamos rápidamente, mis hermanos. Vamos a ir terminando con esto. Santiago capítulo 2, versículo 23, dice la Biblia. ¿Ya lo tiene? Ajá. Y se cumplió, dice la Escritura, que dice: Abraham creyó, ¿a quiénes? Creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Y fue llamado, ¿qué? Amigo de Dios. Ahora yo te digo algo: ¿quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus amigos? El mundano piensa que el amigo es aquel que cuando hay chupe, cuando hay guaro, cuando hay dinero, cuando hay mujer, eso es lo que piensan ellos que son los amigos. No, amigo es aquel que da la vida por ti. Amigo es aquel que te da un buen consejo. Amigo es aquel, escucha bien, que te invita a la iglesia. Amigo es aquel que te da una palabra. Amigo es aquel que te dice: mira, te invito a la iglesia. Amigo es aquel que cuando tú necesitas te extiende la mano. Ese es tu amigo. Y ese amigo es el único Jesús, hermano. Jesús es tu único amigo. Él no falla y nunca te fallará, ¿verdad que sí? Vos sos mi amigo, dice aquel. No, hermano, mire, hermano, la mayoría me decían a mí: mira, vos sos mi amigo, vos sos aquí, vos sos allá, hermano. Pero cuando la cosa se pone dura, ahí se realmente se da cuenta uno quién es amigo y quién no es tu amigo, hermanos. Y yo os voy a decir algo: amigo solamente, te lo decía de un principio, amigo solamente cuando estás en la cantina, amigo solamente cuando hay dinero, ahí está, sí o no, ahí están los amigos contigo, porque hay dinero, cuando hay plata, ¿verdad que sí? Sí, hermano. Pero cuando no tenés nada, ni te voltean a ver. Cuando no, apenas, mira, andas a pie, la gente ni te voltea a ver. Pero cuando de repente Dios te regala un carrito, ahí quieren andar estos mentirosos juntamente contigo. Pero no para hacerte el bien, sino para hacerte el mal, para decirte: mira, vos no estás en la cantina, vos no estás a echarnos una cerveza. No, esos no son amigos. Amigos es únicamente Cristo Jesús. Él es el amigo fiel y verdadero. Él es el que siempre cumple con sus promesas. Amigo es aquel que da la vida por ti. Y ese único que dio la vida por nosotros fue Cristo, hermano. Y no hay otro que pueda dar la vida por ti. Solamente Jesús. Póngase de pie en esta noche.
¿Con quién caminas? ¿Quiénes son tus amigos? Yo siempre he dicho esto, mi hermano. Es mejor perder una amistad en esta tierra por causa de la palabra. Hay jóvenes que cuando se convierten a Cristo, los que antes eran sus amigos, les dejaron de hablar. Pues no importa, hermano, porque tenemos un amigo verdadero. Ese nunca se separa de nosotros. Mientras nosotros permanezcamos fiel con Él, Él siempre está con nosotros en las buenas y en las malas. Él siempre está con nosotros en los tiempos de reír y en los tiempos de llorar. Él siempre está con nosotros en los momentos que tenemos salud y en los momentos que estamos enfermos también. Él está con nosotros. Levante su mano y dígale: Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Gracias, Padre, porque tú eres el centro de esta actividad, papá. Gracias, Padre, porque tú eres el que te llevas el primer lugar de esta actividad, Señor. Para ti es este culto, Señor. Para ti es esta adoración. Porque de esta manera son como tus hijos, Padre, te pagan y te agradecen, Señor, lo que tú has hecho por ellos. Padre, en esta preciosa noche oro, Dios mío, una vez más por la familia de mi hermano José, por su esposa aquí en Guatemala, Padre, por estos padres, Señor amado, la cual tú los has honrado con sus hijos, que los has puesto en un lugar muy especial, Padre. Gracias por sacarlos adelante. Gracias por abrirle esas puertas de bendición a ellos. Gracias porque tú les permitiste viajar y estar allá en ese lugar, Señor. Muchas gracias, Padre. Y estoy seguro que todo lo que has hecho con ellos nunca podrán pagarte, Señor. Nunca podrán pagarte, Señor amado. Pero estoy seguro, papá, que con este sacrificio, con este culto de acción de gracias, Señor, ellos están agradecidos contigo, papá. Bendigo a mi hermano José, Padre, allá en los Estados Unidos. Gracias por esos 2 años que tú le has permitido estar allá trabajando, Padre. Oro también por sus hermanos, mi hermano Alonso, Padre, mi hermano Ezequiel, mi hermano Héctor, mi hermana Vilma. Gracias por estos muchachos, Padre. Solamente, Padre, ayúdalos, que ellos no se olviden de ti. Guárdalos allá de las malas juntas. Guárdalos allá, Padre, de las malas amistades. Guárdalos allá, Padre, de todas las cosas malas, Dios mío. Líbralo de todo peligro. Que se cumpla tu palabra, donde dice, Padre, que tu misericordia resplandezca sobre ellos y que los guarde y que ponga paz en el corazón de ellos también. Papá, en el nombre de Jesús, en esta noche hemos estado en este lugar predicando tu palabra. Bendice a toda la juventud. Bendice esta aldea. Bendice a los amigos, ten misericordia por ellos, papá. A mi hermano pastor, el Señor amado, la familia pastoral, mis hermanos del grupo, Padre, a cada integrante, mi hermano Minor, Padre, en el nombre de Jesús, misericordia te pido por cada uno de nosotros, papá. Por mis hermanas solistas que hoy fueron invitadas a este lugar para cantarte, misericordia te pido también, Padre. Por todos los pastores que fueron invitados también y las iglesias, misericordia te pido, papá. Por mis hermanos del canal, Padre, que están transmitiendo, y a los que están viendo en diferentes partes del mundo, que tu palabra haya llegado, Señor, en el nombre de Jesús. En esta noche, Padre, te agradecemos y te damos gracias, Señor del cielo. Gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. En esta noche hemos estado en este lugar con todo nuestro corazón. Que Dios los bendiga una vez más a todos, a todos, a todos. Y nos despedimos. Que la paz de Dios quede en el corazón de ustedes.